Ahora revisaremos un conjunto de núcleos que son de suma importancia en la regulación del movimiento. Me refiero a los núcleos de la base. Anatómicamente, nos referimos al núcleo caudado, el putamen, globo pálido, el acumben y el tubérculo olfatorio. Funcionalmente, se agrega la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Debemos de describir a detalle el cuerpo estriado, que está dividido en estriado y pálido. El estriado lo forma el núcleo caudado, el putamen y el núcleo cumbens, mientras que el pálido estará formado por el globo pálido lateral y el globo pálido medial. El cuerpo estriado nos ayudará a la realización de movimientos previamente aprendidos, como por ejemplo la marcha o la de abrir un candado. El núcleo lenticular, que va a estar formado por el putamen y el globo pálido medial y lateral, se encuentra a los lados de los tálamos. El núcleo caudado se encuentra por arriba de los tálamos. La cabeza del caudado presenta pequeñas estrías de sustancia gris que se comunica con el putamen, de ahí el nombre de cuerpo estriado. Y la cola del caudado estará relacionada con el núcleo amigdalino que pertenece al sistema límbico que veremos más adelante. El núcleo Cumbens se encuentra ventral al núcleo lenticular. Las principales conexiones del cuerpo estriado son con la corteza cerebral, el tálamo y la sustancia negra, así participando en la regulación de los movimientos. El núcleo Cumbens va a conectarse directamente con el cíngulo y el hipocampo que veremos de la siguiente clase y que formarán parte del sistema límbico. Las fibras nigroestriadas tienen una gran importancia clínica, ya que contienen dopamina y una lesión en estas fibras o la deficiencia de dopamina en estas fibras es lo que ocasionará la enfermedad de Parkinson. Una característica del pálido es que recibe impulsos gabaérgicos, es decir, inhibidores desde el cuerpo estriado el globo pálido también tiene conexiones con el tálamo para así poder tener un papel muy importante en las vías extrapiramidales y regular así el movimiento alguna lesión de los núcleos de la base nos dará movimientos anormales como la corea la tetosis el hemibalismo que ya vimos que es una lesión del núcleo subtalámico o el parkinsonismo que es una lesión de las fibras nigroestriadas este tema es muy extenso así que solo es un pequeño repaso Recuerda revisar bien tus clases y libros de neuroanatomía para que no haya ninguna duda. Ahora pasaremos al siguiente mini examen para que pongas a prueba todo lo que aprendiste.